Perú tiene muchísima riqueza genética, muchísima variedad en ecosistemas. Tenemos todas las temperaturas que se necesitan para una mayor producción. Nos han premiado como la comida más maravillosa de todo el mundo, pero no es solo por tener buenos chefs, es porque tenemos muchísima variedad que producen ustedes, los ingenieros agrónomos y zootecnistas. Gracias a ello es que los peruanos tenemos una maravillosa, cocina, ¿no? Viene un extranjero y come riquísimo, no solo en la costa, en la sierra, en la selva, y se va maravillado porque hay una variedad de platos, porque por esa riqueza genética que tenemos. Es más, yo tengo conocidos como médico, hay gente que viene desahuciada a la selva porque hay reservas con muchas plantas medicinales que muchos de los peruanos desconocemos a nivel nacional y les dan todo un tratamiento y esa gente que estaba desahuciada, ya a punto de morirse, regresa curada a sus países. Eso también es otra cosa importantísima que tenemos que seguir evaluando. Creo que el Perú tiene un valor especial en la historia universal, ¿no es cierto? Sí, hay historiadores que ven que Perú ha viajado a muchísimas otras regiones del planeta y como que somos el inicio de muchas culturas, sino que no lo quieren reconocer a todo nivel, pero hay que seguir estudiando esos temas. Sí, pues es una distracción, por ejemplo, estudiar un Perú solamente del bicentenario, ¿no? Y se Sí. olvidan del resto. No, y hemos tenido presidentes que decían, por ejemplo, que en la selva había gente invisible o eran peruanos de segunda categoría. Cuando yo, como investigadora, que veo que en el mundo se ha perdido el 75% de la biodiversidad, hay 1 millón de especies en peligro de extinción, ellos han liberado los países desarrollados transgénicos, prometiendo mayor rendimiento, menos uso de plaguicidas y herbicidas, y ahora al perder su biodiversidad, ellos miran dónde se conserva. Y donde hay población indígena, con la cosmovisión que ellos tienen, son los lugares donde más se conserva esa biodiversidad. Entonces, para mí no es nada bueno menospreciar a esa población, que más bien deberíamos nosotros acercarnos y conocer todo ese conocimiento tan importante para tener la biodiversidad, no por ahora, sino para el futuro, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay muchísima población indígena que jamás ellos sembraban una sola cosa. Esto que está haciendo tanto daño en el mundo, sembrar una gran extensión de un monocultivo, es una locura, pues porque eso hace que las plagas se especialicen y haya que tener que utilizar muchísimas sustancias Mutaciones, ¿no? El químicas. ejemplo son todos los virus que tenemos ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, he ido a Quisqui, la parte de Sierra del Cusco, por el Día de la Tierra. ¿Y qué miraba? ¡Ah! Con sorpresa que la mayoría de conservacionistas eran ancianitos. Y yo decía, ¿y dónde están los hijos? ¿Quiénes van a seguir con ese conocimiento ancestral? Y maltratamos tanto a estos conservacionistas que los hijos se dedican a otra cosa. Y entonces vamos a perder todos esos conocimientos importantes. Por ejemplo, cuando recién se creó el Ministerio del Ambiente, el 2008, el primer ministro Antonio Brack, yo conversaba con él, y él que me decía, esa población indígena conoce 60 plantas biocidas. Y le decía, y acá en Lima, usted,
¿Cuántas conoces? Solamente 13, me decían. Ellos siembran el cultivo elegido y alrededor cultivos de estas plantas biocidas para distraer a las plagas y no tener que usar estas sustancias químicas. Pero nosotros... Dale con el aviocito. Dale con las grandes multinacionales que nos imponen el uso de transgénicos o de estos plaguicidas que sabemos que son tóxicos, no solo para la agricultura, para nuestra biodiversidad, sino para la salud humana. Yo como médico conozco muy bien ese tema. Vamos a tocar a lo largo de nuestras entrevistas, nuestros encuentros, muchos casos temáticos específicos de esta naturaleza, pero también hay que tocar el punto de vista del comportamiento humano. Y en ese caso usted tiene un rol importante como asesora científica de ASPEC, de tal manera que está el interés común cerca de sus... ¿Qué ocasiona generalmente su participación? ¿Cuál es el beneficio que ASPEC aprovecha de usted? Bueno, cada vez que hay investigaciones, yo estoy a favor de que la ciencia avance, pero siempre estoy vigilando que cada vez que salga una nueva tecnología con su producto al mercado, estén los estudios de bioseguridad. Para que no nos digan 10, 20 años después, hoy, mira, produjo un daño severo, irreversible, y ya no podamos dar marcha atrás. Y eso es lo que pasa. Generalmente sale un producto al mercado con los estudios inmediatos, no a mediano ni a largo plazo. Así ha pasado con la Revolución Verde y los plaguicidas, después con los OVMs, organismos vivos modificados o transgénicos, y ahora han dicho, no, con eso nos equivocamos, pero ahora tenemos la edición genética, la biología sintética, que es maravillosa. Eso es exacto, no hay problema. Y no hay los estudios de bioseguridad correspondientes. En eso yo estoy vigilando, porque ya a la fecha hay mucho daño, ¿no? Como hemos mencionado. Como decir un punto, en la clonación, por ejemplo, ¿no? Que se supone que es un avance biomédico, ¿en las consecuencias posteriores no se calculan o sí? Mire, nos dicen, ya conocemos el núcleo de esta especie, de esta planta, de este animal o del ser humano. Entonces yo meto y saco genes de manera muy exacta. No, eso es mentira, porque introducimos... ¿A través de qué? De plasmidios de bacterias o con una pistola genética. Entonces no sabemos cuántos genes se introducen ni a dónde llegan. Y estamos en pañales en lo que es regulación de los núcleos, ¿no? Adentro, cada núcleo de una célula, de una especie viva, hay hasta 10 o 50 cambios por día, ¿no? Hay daño y se van regulando, se van cambiando. Hay muchas células que se relacionan con sus núcleos, pero en regulación estamos en pañales. Entonces a mí no me van a engañar a decir, yo pongo y saco genes y mira, todo esto es un proceso muy exacto, no hay ningún problema. Y después aparecen los efectos no intencionados o los efectos de los daños que provoca. Caso demostrado en la pandemia, por ejemplo, para nosotros, ¿no? En el marco social del desenvolvimiento humano, que se encuentra con las reacciones son diferentes. Cada ser humano tiene sus características. Bueno, yo con la pandemia estoy muy preocupada por muchos temas que se tocaron. Por primera vez hemos visto un aislamiento y el uso de mascarillas. Cuando todos los seres humanos estamos relacionados con los microorganismos para estimular que nuestro sistema inmunológico produzca anticuerpos de defensa.
¿Qué veo yo ahora como médico y mis colegas? Que las personas están con un virus, pasa la semana y otro virus, no porque los virus se hayan hecho más agresivos, es porque los receptores estamos con nuestras defensas muy afectadas, muy débiles. Y entonces eso no debió pasar, ¿no? Hay que ver que no es solo, también algo que me preocupa mucho, ¿por qué si los médicos siempre atendimos 200 rinovirus que producen los resfríos? 6 virus de influenza que producen la gripe, la influenza A, B y C. Y 6 coronavirus. ¿Por qué un séptimo se volvió tan agresivo, tan contagioso e incluso mortal? ¿Por qué nos enseñaban el genoma de ese séptimo coronavirus? ¿Por qué se hizo tan contagioso? ¿Lo manipularon genéticamente? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos los investigadores y ver que no fue así. Porque si no, ahora se quiere hacer el tratado pandémico internacional, donde la OMS diga, nueva pandemia del virus tal, y otra vez nos van a encerrar y otra vez nos van a vender miles y millones de vacunas, que también se han fabricado. Una vacuna es muy difícil de producir. Hay que hacer un estudio preclínico en animales que dura 3-5 años. Después hacer el estudio en seres humanos. La fase 1, 2, 3, 4. Eso mínimo dura 10 años. La vacuna del COVID se fabricó y nos obligaron a poner en menos de un año. Realmente se hicieron los estudios de que realmente nos protegía. Vemos que no, porque vemos que de 3 dosis, 4 dosis, las dosis bivalentes, o sea, dosis infinitas. Sí. ¿Cuántas dosis más tenemos que colocarnos para que realmente nos protejan? Entonces no ha sido una buena vacuna, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. La ciencia tiene que servir para realmente proteger la biodiversidad, nuestros ecosistemas, nuestros seres humanos de todo el planeta, ¿no? Y ahora todos estamos en riesgo. Eso es un problema que tenemos que cambiar drásticamente. Penúltima pregunta por esta vez. ¿Cómo estamos en el panorama internacional como país, como región? Bueno, a nivel internacional, como ya expliqué, se ha perdido la biodiversidad. Según la FAO y la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, hay 75% de biodiversidad perdida. Hay 1 millón de especies con riesgo de extinción. Hay mucha preocupación por daño de ecosistemas. Pero Perú tiene una maravillosa biodiversidad que conservamos todavía. Tenemos 66 poblaciones indígenas que nosotros no valoramos, pero que tienen una cosmovisión con mucho conocimiento de conservar esa riqueza genética. Entonces nosotros tenemos que reorganizarnos y ver cómo conservar esa población indígena, esa población rural, porque tienen conocimientos ancestrales valiosísimos que nosotros tenemos que recuperar. Por ejemplo, yo estaba preocupada de ver conservacionistas viejitos, pero ya Slow Food es una organización preocupada no por la comida rápida, sino por la comida saludable, la comida orgánica que todos debemos recibir, y se ha dedicado a capacitar a los jóvenes que tengan una opción de una producción natural, saludable, orgánica y alimentos que todos debemos consumir de una manera saludable, ¿no? Entonces hay opciones. Perú no tiene que preocuparse, Perú tiene que seguir estudiando, pero en base a sus conocimientos científicos
ancestrales, no solo de producir alimentos, sino de productos medicinales que ahora necesitamos, ¿no? Hay una medicina, yo me atrevo a llamarla subterránea, dentro de la maravillosa caja que tenemos como cuerpo humano. Esa medicina también es maltratada por otro tipo de... Encontramos vendedores casi ambulantes de medicinas naturales, ese tipo de cosas. Falta desarrollo ahí, ¿no? Científico. Sí, la medicina natural necesita estudiarse y que se difunda más. No pueden ser personas puntuales las que se beneficien, sino que esto con científicos reconocidos se puedan estudiar y no solo usar en Lima, usar en todo el Perú y a nivel mundial, ¿no? Como le explicaba al inicio, hay gente que viene de todas partes del mundo a reservas en la selva a recibir medicinas naturales que las curan. Pero eso no conocemos todos los médicos, por ejemplo, así en el es, país. Así es. ¿No? Eso falta estudiar, falta profundizar. Efectivamente, en la industria se cometen ese tipo de errores. He tenido la suerte de conocer la selva y conocer un campo sembrado por nativos que son... le pueden llamar curacas, pero sanadores, que por ejemplo en torno a su escuela han hecho un gran parque de biodiversidad, o sea, flora y fauna, ¿no? Y debajo de un árbol hay pues 50, 60 cuestiones medicinales, plantas medicinales, que están en relación con eso, dentro de eso hay todo un... Entonces la industria anda detrás de ellos, para comprarles, para sacarles, para hacer una producción comercial masiva, ¿no? Bueno, ahí hay dos temas que a mí me preocupan. Uno, que ellos ya no pueden hacer sus cultivos naturales o alimentarse de la forma que lo hacían antes. Mm. En la selva, por ejemplo, ellos por necesidades económicas a veces alquilan algunas parcelas que antes ellos eran dueños, y hay cultivo de empresas extranjeras que utilizan pues transgénicos, sí, palma aceitera o plaguicidas, y entonces es muy difícil hacer el control y de la contaminación de estas cosas, y entonces estamos perdiendo esa biodiversidad en regiones por la contaminación. Yo quisiera que vean un video de la selva donde ahí ellos mismos dicen que han alquilado para que siembren papaya. Uy, la producción de papaya está depredando mucho de sus cultivos ancestrales y contaminando, ¿no? No solo la biodiversidad, sino afectando la salud de estas personas. ¿Qué país de América Latina está más avanzado en salud? En América Latina, fíjense, yo soy científica que pertenezco a la USNAL, es la Unión de Científicos Comprometidos con la Salud y la Naturaleza en América Latina. Muchos de los países vecinos habían avanzado en salud, pero cometieron el error de liberar cultivos transgénicos, porque todas esas grandes empresas prometían mayor rendimiento, menor uso de plaguicidas, herbicidas, pero fue todo lo contrario. Entonces ahora tengo colegas argentinos, colegas en Paraguay, en Colombia, en Venezuela, que están desesperados, porque es muy difícil controlar el flujo génico de los cultivos transgénicos. No hay forma. Por ejemplo, Chile dijeron, nosotros somos muy inteligentes, solamente vamos a producir cultivo transgénico para la exportación. Pero se empezaron a contaminar todo lo que producían en Chile. Es muy difícil controlar el flujo genético. Y otra cosa, estas grandes empresas
ven que su contraparte son las poblaciones indígenas. La producción de estas poblaciones indígenas nos dan seguridad y soberanía alimentaria. Y entonces quieren desaparecer las poblaciones indígenas, ¿no? ¿Para qué? Para que no tengamos esa libertad de producir lo que necesitamos como país. Y eso también vemos que hay muchísimo maltrato, muchísima, ¿qué podría decir? Pues actividades ilícitas y peligrosas contra esas poblaciones indígenas de todos esos países. Por ejemplo, ¿quién fundó la USNAL? Andrés Carrasco, un médico. Él formó grupos de investigadores que iban alrededor de los campos fumigados para ver las poblaciones que vivían alrededor. Pura gente con una serie de enfermedades, alteraciones endocrinas, problemas de comportamiento, ansiedad, depresión, autismo. ¿Y ahora qué sabemos? Si bien Andrés Carrasco hace más de 10 años estudió eso, él falleció. ¿Por qué? Porque ahora ya conocemos más cosas los científicos. Ahora sabemos lo que Lynn Margulis, una bióloga PhD que falleció en 2011, decía: hay una simbiosis perfecta en los microorganismos y las células del cuerpo humano. Ahora ya hay muchos científicos que estudian ¿qué cosa? El microbioma intestinal. El usar antibióticos por gusto, plaguicidas, herbicidas, sustancias tóxicas, disminuyen nuestras bacterias benéficas, que son como un segundo cerebro que influye con el cerebro que tenemos, que nos hace actuar. Y también tiene ese microbioma intestinal mucho que ver con las defensas que tiene cada ser humano. Entonces ahora, destruir ese microbioma intestinal es afectar el sistema inmunológico, y ahora entendemos por qué hay más cáncer, más alteraciones endocrinas, más problemas de comportamiento, más ese tipo de enfermedades. Y en el COVID, por ejemplo, eso ha sido esencial, porque la gente, más por desesperación, perdía la vida, ¿no? Se caía en las calles. Bueno, hay que ver de que en todo el mundo los que tenían COVID solamente habían un 3% de muertos. En Perú hay que ver de que tenemos autoridades que no controlan. Si bien tenemos ley de moratoria para no liberar transgénicos, no hay un control de los plaguicidas, de los herbicidas, de lo que se utiliza en la agricultura. Y eso es peligrosísimo, porque cuando hemos tenido la pandemia COVID, los médicos hemos visto una mortalidad altísima de un 8%, una de las más altas del planeta. Y entonces hay que ver qué cosa está afectando el sistema inmunológico de los peruanos. Bueno, es una labor para el futuro de lo que tenemos que pensar, ¿no? Presente y futuro. Presente y futuro. Actualmente hay mucha gente enferma. ¿Cómo ayudarla? ¿No? Hay niños y jóvenes que son el presente y el futuro. ¿Qué país les estamos dejando? Doctora, bueno, gracias por haber atendido esta invitación y esta relación que vamos a tener en adelante como compromiso casi personal para el asunto, pero estamos ahora en el Colegio de Ingenieros. ¿Qué visión le da al trabajo de la ingeniería como nueva responsabilidad en este caso del medio ambiente? En todo está metida la ingeniería también, ¿no es cierto?, en cada cosa. Pero ¿qué demandaría? ¿Cuál sería una nueva visión para eso? Es importante ver que de la economía lineal de producir una serie de cosas, hay que pasar a la economía circular. Ver que todo lo que producimos
no deje residuos, no deje contaminación, no deje daño al planeta. Eso tenemos que cambiar, porque como ya hemos hablado, nuestro planeta está sufriendo mucho por toda la contaminación que hace el ser humano, ¿ya? Y tenemos eso que cambiar. ¿Qué pasa? En nuestra casa tenemos producción de contaminantes, en nuestras empresas estamos provocando mucho CO2 que contamina el aire, el agua, los océanos están, ¿qué cosa? Produciendo CO2 y estamos dañando todos los hidrobiológicos. ¿Por qué? Porque el agua siempre era alcalina. El agua de mar de 7.5 a 8.5. Pero ahora la estamos cambiando a aguas ácidas, que eso hace muchísimo daño. Entonces, todo lo que hacen los ingenieros tenemos que ver. Es un producto para la economía circular, que no contamine, que se reutilice, que sea reciclable o no. Los alimentos que estamos produciendo, ¿están llenos de venenos o estamos promoviendo la alimentación saludable? Eso es bien, bien importante. Bien, doctora, muchas gracias. Ha sido un placer el contar con usted y gracias por el inicio de esta amistad profesional que nos llevará adelante con algunos consejos para la gente que tiene interés en la ciencia y la cultura. Mire, yo como asesora científica de ASPEC estoy en muchas comisiones técnicas que tienen que ver el tema del ambiente y la biodiversidad. Pero, ¿qué necesitamos? Ver que es un tema no solo del Ministerio del Ambiente, es transsectorial y necesitamos científicos de todas las áreas, porque necesitamos trabajar temas como país para proteger el ambiente. Eso es bien importante. Me da mucho gusto trabajar con el Colegio de Ingenieros porque tienen muchísimas habilidades en todas las áreas. Estamos en eso, en la especialidad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No, bienvenida siempre a su casa. Gracias, muchas gracias.